cierto, tuvimos en Uruguay en el inicio de la campaña, en el inicio del rodaje rumbo al título de la Copa América. Quiero decirles que el Perro Bermúdez relató todos los mundiales de 78 para adelante para la televisión azteca. Y hoy va a estar en el estadio, es el principal narrador de los mexicanos, va a estar en el estadio trabajando con la televisión. Es el creador del Zambombazo. Y seguramente ustedes lo ubican porque ha estado en los juegos, en las consolas electrónicas, en un montón de oportunidades como voz oficial, como narrador de los partidos que usted ha jugado tantas y tantas veces. Nos estamos estudiando en esta previa entre México y Chile, entre Chile y México, desde Santa Clara, en el Vice Stadium. Vamos a transmitir el partido de Argentina con Venezuela. Tras ese encuentro, nos vamos a abrir con todo nuestro equipo, con todos los transmisores, hasta el Vice, para llevarles todos y cada uno de los detalles que van a contar en el partido entre Chile y México. Así que dentro de un rato más, para leer a Valenzuela y Guarino, para narrar el partido entre Argentina y Venezuela, nosotros nos esperamos acá en Santa Clara para México con Chile. Seguimos con un mundo de gran sueño, martes 28 de junio, por 13. El 13 presenta Copa América Centenario, cuartos de final, Argentina versus Venezuela, con el auspicio de Sonimac, la casa oficial de la selección. Siempre la roja, siempre el sabor, Coca-Cola. Comenzó la jugada del ahorro terminal. Se parte de Samsung Smartia. Veis, apasionados por nuestros sabores. Santander, mi banco no funciona. Menos nuestro, más de claro. Y por nosotras, la verdad es tu surprise. Venezuela ganaba 3-3 hasta que bueno, México le empató, llega con 7 puntos, pero evidentemente fue una sorpresa en Venezuela, el olvidado del medio, último en la zona sudamericana, en el derrotero de Rusia 2018, y ahora ocurre que eliminó a Uruguay y está dentro de los 8 mejores. ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer Duramel para el encuentro de hoy? El gran trabajo que hicieron varios sujetos venezolanos contra México, sin embargo, prefiero a hombres con trayectoria, a hombres con recorrido, a los más experimentados, por ejemplo, veo disparando a la línea de zagueros en vez de Vázquez, del Valle queda fuera de la formación titular, y Argentina también presenta a un equipo, me parece, con lo mejor que tiene, salvo de María por que yo fuera por la lesión, pero no da Messi a la otra. Mala. Se juega con todo absolutamente el técnico Gerardo Martínez, para Messi, está Higuaín, va a estar Gaitán, que es el guardado de Gaitán, Messi y Fernando, porque es exactamente el nombre de que lo había guardado también para el duro contra Bolivia, es el que se pasa el entrenamiento con público que hizo el cuadro. Esta es una historia desigual en Copa América, han cruzado en la unidad histórica, no ha podido ganar Venezuela, pero ustedes saben lo que está hecho el fútbol, pues sorpresas, estadísticas, números que fueron simplemente hasta antes del compromiso. Muchos argentinos siguiendo al equipo de Martino, ustedes siguen el 13, es una pausa muy breve y ya tenemos antecedentes de este Argentina y Venezuela, esta es la superpremia de Chile y México que culminan disputando cuartos de final. Este sábado, ya volvemos.
ganará México en día 5 al 5556. Participa por 5 millones. Vamos a la campaña
de Argentina que nos lleva a este cuarto de final contra Venezuela, este es el estreno de Santa Clara, donde ya se va a jugar en Guinaría. Los de la Fototopia se va a poner de Eder Valera, el descuento de Fede Salida, el estreno del 2-1. Acá estamos con el 5-0 de Castellano Camendi. A los 7 minutos y después el promesa y Chucho, contra Ramón y ya está avanzando el gol del Cachuco. Como está entrevista de ese partido, este es el segundo, de Tiene Vive, que es el esfuerzo de Pedro. Y acá está otro más. Voy a decir que con esto queda a un gol de la misma disputa que va a de la selección. Ahora el pase de aquí, la nueva definición de Argentina, el tiempo de ahora. Y nos señalaron que no tiene que enfrentar el problema para el equipo de Fernando Capillo, el Chaco, contra Bolivia, la media de Colombia, el 1-0, un minuto después, llegó la conquista de Argentina, de Brasil, de Seattle, de